tal amigos de Play? Todos ya somos listos, semana inaugural de categorías infantiles en ONEFA 2024. Turno hoy de iniciar este viernes 21 de junio de 2024. La temporada para Leones Cuernavaca visitando a Pumas CU. Categoría infantil triple A, los capitanes en el centro del campo para la ceremonia de volado. Listo Santiago Durán Cruz, el pateador de equipos especiales por parte de Pumas CU para dar inicio a esta temporada 2024, categoría infantil triple A. Santiago Durán. Listo derecha, listo izquierda. Vámonos. Para iniciar el encuentro, la temporada. Leones Cuernavaca con la devolución en este primer cuarto del encuentro. Por el campo que defiende Cuernavaca.
Infantil. Batazo del oficial. Vamos a ver, indica falso arranque de la ofensiva universitaria. 5 yardas para atrás a repetir el primer down. Hombre en movimiento. Con él el pase. El balón le pega las manos. No puede controlar el envío. Y tendremos pase incompleto. Dirigido el envío para Patricio Frías Rendón, que no puede controlar el pase del quarterback. Ahí está número 11 en los controles de Pumas. Van a dejar la carrera del quarterback Diego García, que por el lado izquierdo la carrera es buena. Un par de yardas en el acarreo para Pumas. CU es el número 27 que mueve las piernas para tratar de ganar yardas. Luigi Hernández Martínez consigue un par de yardas. Tercera y 9 por avanzar para Pumas CU en este primer cuarto del encuentro. Y aquí viene Diego García de escopeta y con 4 receptores en la formación, 3 por la izquierda, 3 por la derecha. Le tira uno de la izquierda, lo encuentra completo el envío. Y después de la recepción avanza y gana yardas. 15 en total para el primer nivel de Pumas. En esta primera, tercera oportunidad, el receptor es el número 12. André González Aguirre, el hombre que le da primer nivel a Pumas en este primer cuarto. Y aquí viene Diego García, poniendo rápido la formación. Diego avanza, el pase se lo baten en la línea, queda incompleto en esta ocasión el envío de Diego García. Segunda oportunidad, Diego García dejando al corredor. Aquí viene Luigi, Luigi por el lado izquierdo no pudo encontrar, lo alcanza la defensiva de Leones Cuernavaca. Y ahí pérdida de yardas para Pumas CU, tercera y 13 por avanzar en este primer cuarto del encuentro. Diego García va por 13 yardas, se planta, tira el pase al lado derecho. Es completo, se escapa de la presión, sigue moviendo la pierna. Sigue realmente el receptor. No lo pudieron frenar en el primer tacleo. Y aquí está ahora sí, en el segundo envío que le mandan en la primera drive. Patricio Frías Rendón pone a Pumas en primer 10, ahí cerca de la yarda 12. Se apura la ofensiva de Pumas, sin reunión, levantándose y colocándose en la línea de golpeo. Diego García dejando nuevamente al corredor. Este va por el centro, Leones Cuernavaca avanza, ajusta la defensa. Y nuevamente Luigi vuelve a correr por el centro del campo. Y hay yardas negativas en esta ocasión para Pumas. Largo por avanzar, segunda y 12. Diego García, engaño con el corredor, va el pase y va a la diagonal. Es incompleto. Ahí es el número 24, protegía bien la zona. Número 14, a quien iba dirigido el envío, se quedó incompleto. Hay un pañuelo incluso por la zona. Alejandro Elías Fernández, el receptor que buscaba meterse con la bola a las diagonales. Pero el castigo parece en contra de Pumas. Una interferencia ofensiva por parte del equipo azul y oro. Diego García y la ofensiva azul y oro van buscando recuperar yardas por el castigo. Van por tierra. Y por el lado izquierdo intentaba pasar Luigi. Número 72 ahí le apoyaba Matías Juárez Mora. Número 72, Matías Juárez, para tratar de acercarse al frente 10. Tercera oportunidad y largo. Tiempo fuera. Tiempo fuera, vamos a ver quién es tiempo fuera o castigo. Bola muerta, falso arranque del equipo ofensivo. Los Pumas 5 yardas para atrás. Pase es interceptado. Aquí viene la
prefiere la pérdida de yardas y quedar encajonado a perder la ofensiva ahí en la yarda 5. Segunda oportunidad, más de 25 yardas por avanzar. Leones Cuernavaca por tierra, está recuperando yardas perdidas de ese mal centro. Atento está ahí la defensiva con el número 7. Santiago Sánchez también apareció. Iñaki en este sistema defensivo de Pumas. Tiempo fuera por parte de Leones Cuernavaca. Ahí viene Leones Cuernavaca, tercera oportunidad, 10 por avanzar. Buen avance en la jugada anterior. Los vuelve a poner en el partido en este primer cuarto del encuentro. Cuernavaca y tendremos ahora una cuarta oportunidad a jugarla bien, a pensarla bien, porque solamente son dos, cuatro yardas lo que necesita Leones Cuernavaca. Nada que pensar, pateador adentro para Leones Cuernavaca. Cuarta oportunidad. Quedó un jugador lesionado. Esperemos su pronta recuperación. André González Aguirre, el hombre de esta gran devolución por parte de Pumas CU. Iniciamos el segundo cuarto del encuentro. El pase de Diego García a las diagonales. Pase incompleto allá a lo profundo del campo. Justo en la zona de gol. Buscaba este número 14 en el jersey para abrir el marcador en este inicio del segundo cuarto para Pumas. Y este número 14, vamos a ver si. Número 14 en el jersey, Alejandro Elías Fernández. Regresa Diego García a esta segunda y 10 por avanzar. Ahí está otra vez el pase, lado izquierdo, pase incompleto. En el jersey está la mano de Emiliano Villanueva, incompleto nuevamente en este segundo cuarto en el inicio. Diego García empezando el segundo cuarto con dos pases incompletos. Aquí viene Rolado, busca receptor, no encontró, sigue de pie, gana yardas, excelente decisión, haciendo tacleos, evadiendo defensivos, guardando el físico, el balón y ganando yardas en esta oportunidad para Pumas CU. Hay un pañuelo en la jugada, bloqueo por la espalda en contra de Pumas CU. 10 yardas para atrás a partir del punto del foul, a repetir tercera oportunidad. Ahí está la carrera por parte de Pumas CU. Está escapando, se está yendo, ya lo alcanzaron, se va a faltar a Pumas CU unas 6 yardas para primer 10 en este acarreo de Diego García. Diego García, cuarta oportunidad, se la va a jugar Pumas, se mantiene dentro del coreback. Diego busca ahí el escape con el corredor y allá va por esas 4 yardas.
Blanca, segunda y 11 por avanzar. Aguanta Colmac. Colado, busca, suelta el brazo ahí en corto. Lado derecho. Bien protegida la zona por el número 7 y 30 que está ahí para cualquier situación. Marcelo Pedraza, número 30. Y Santiago Sánchez, número 7, protegiendo la zona del lado izquierdo. Izquierda también. ¡Vámonos!
levanta. El pase lado derecho, pase completo. Bueno, el avance de a poquito. Leones Cuernavaca avanzando en este recta final del segundo cuarto. Grande.
a meter al equipo especial de patadas. Listo, el pateador por parte de Pumas. Esto si no hay pañuelos. Y ya vemos un pañuelo y el oficial me encargó de llevar el reglamento en este partido. Se va a disponer a decirnos la señal en el campo. Ahí está. Hay un castigo en contra de Pumas. La aplicación del castigo a partir del punto del foul. Diego García en los controles. Se tardan un poquito en colocar las cadenas, pero la jugada sigue. Y la carrera está en proceso. La carrera llega a medio campo. Y no importa las yardas que hayan quitado en la jugada anterior. En la carrera es válido del número 10. Diego García salió directo en la wild card para cruzar medio campo y poner otro primer 10 para Pumas CU. Justo cuando están terminando de colocar las cadenas. Y otra vez Diego manda carrera por el lado izquierdo y en el tacleo tapete. Diego García vuelve a hacer daño. En dos carreras le anotamos 30 yardas.
Tiempo fuera por parte de Leones Cuernavaca. Oportunidad para Leones Cuernavaca, quienes van a
día.
en estos últimos minutos del cuarto cuarto. Se colocan en línea de golpeo. De escopeta quarterback. Busca a la derecha, no encuentra. Y se tardó un poco. Es que bastante. Número 8 es el que taclea. El primero en llegar a incomodar, el número 18. Ahí también participa Alex Garnewitz. 18 en el jersey, Iker Castillo. Y número 8, que también entró, Luis Axel Ruiz. Tres hombres defensivos sobre el quarterback de Leones Cuernavaca, que ahora va por largo yardaje. El pase al centro del campo, vamos a ver si se quedó con el balón. Puntos para Leones, para Pumas CU. 1, 2, 0 para Leones Cuernavaca.